Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy estamos aquí reunidos, el grupo de los psicogenotextistas con nuestros invitados, y estamos revisando la obra de Shakespeare histórico. El día de hoy revisaremos a Ricardo II. Este conversatorio sobre la obra histórica de Shakespeare se está produciendo para nuestro proyecto editorial Energeia, Entelequia, Complejidad y Psiquismo, y para nuestro canal de difusión de Inquiapchime. El día de hoy estaremos presentes, como siempre, Carmen Trejo, Abraham Manzano, Alfredo Alcántara, Javier Sandoval y yo, como los psicogenotextistas. Otra vez, Pati y Carlos nos hacen el favor de acompañarnos, y el día de hoy se incorpora con nosotros Benjamín Castro. Benjamín Castro, él trabaja como director, como actor y como dramaturgo, como se hace mucho en Latinoamérica, como dice Benjamín. Y él da la materia de teoría y análisis de textos dramáticos en la maestría de teatro en la Universidad de La Rioja. Él también es maestro en teatro en la Universidad de Essex y está a punto de comenzar el doctorado también en la misma universidad. Pues muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos, y esperamos que nos pueda acompañar Horacio, que también ya ha estado con nosotros. Pues muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro conversatorio sobre Ricardo II. Pues como siempre, ¿no? Cada quien hace un postulado inicial sobre lo que le parece más importante de la obra, y luego ya pasamos al conversatorio. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Yo. Sí, ¿Se Carlos. todo? Sí. Claro. Lo que pasa es que quiero plantear una especie de familiograma de los personajes, ¿no? Entonces, como para arrancar entendiendo un poquito más pues de quiénes vamos a hablar, de qué personajes históricos vamos a hablar, ¿no? Entonces, empecemos por el padre. Mejor dicho, por Eduardo III, rey de Inglaterra en ese momento, ¿sí? Eduardo III tuvo varios hijos. Uno de ellos es el príncipe negro, es el mayor, el primogénito de los hijos, se llama el príncipe negro. Eduardo, entonces, este hombre, se le decía el príncipe negro por belicoso, era amado por el pueblo, pero lamentablemente muere un año antes que su padre. Entonces, esto obliga a que el hijo de Eduardo, el príncipe negro, sea el heredero al trono. Pero este Ricardo, del cual el personaje que vamos a hablar hoy muchísimo, hereda el reino a una edad muy pequeño, ¿sí? Muy, muy pequeño. Y pues de ahí que tuvo que hacerse de asesores y no aprendía bien a bien cómo ser un rey, ¿no? Entonces, otro hijo de este rey Eduardo III es Juan de Gaunt, duque de Lancaster, ¿sí? Entonces es tío de Ricardo II. Y Juan de Gaunt tiene un hijo que es Henry Bolingbroke, del cual vamos a hablar hoy muchísimo, y porque va a ser el usurpador del trono. Entonces, primo de Ricardo y nieto de Eduardo III. Hay un hermano del príncipe negro, o sea, el hijo menor de este rey Eduardo III, que es Edmund de Langley, duque de York. Ajá, es hermano de Gaunt, tío de Richard, y su hijo es el duque de Aumer, que aparece en la obra, ¿no? Entonces, es primo de Richard y de Henry Bolingbroke. Un tercer hermano de ellos es Thomas de Woodstock, duque de Gloucester. Murió en circunstancias misteriosas poco antes de la época en que tiene lugar la obra. Este es el crimen por el que la viuda de Gloucester le pide a Juan de Gante que se vengue en Ricardo II. Este personaje es muy importante porque digamos que su fantasma y la culpa
rondan en toda la obra, como una culpa que anda ahí como repartiéndose a todo mundo, pero que nadie se hace cargo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en la obra es conflictos intrafamiliares de George Lancaster y Plantagenet, o sea, de estas tres casas que ellos fundan, ¿no? Y específicamente a lo que nos va a desencadenar esto es a la famosísima Guerra de las Rosas, ¿no? Entonces, yo creo que con esto nos da un panorama de los personajes de los que vamos a hablar. Cada uno tiene una esposa, ¿no?, que aparecen en la obra muy poquito tiempo, pero que son significativas. Y bueno, veamos ahora sí el lío intrafamiliar que todos estos personajes van a tener, ¿ok? Sí, a Carlos, por favor. Completando lo que dijo Carmen, habría que decir que Eduardo I, abuelo de Eduardo III, es el famoso Eduardo Piernas Largas, ¿no? No sé si me están escuchando. ¿Sí? Ah, sí. Es el famoso Eduardo Piernas Largas, personaje muy célebre en la película de Mel Gibson, Corazón Valiente, ¿no? Bien. Por mi parte, yo tengo dos puntos de los cuales me gustaría explayarme un poco. Uno es más largo, que lo dejo al final, y el segundo es un poquito más corto. El primero son los recursos literarios que encontramos en esta obra, ¿no? Como en pocas obras, está llena de veras, es un prodigio de recursos literarios esta obra, como todas las de Shakespeare, ¿no? Pero esta en particular, yo creo que no es casualidad que después de esta obra, está listo Shakespeare para escribir Romeo y Julieta, por ejemplo, que es la inmediata, es la que sigue en su escritura, ¿no? En fin, figuras retóricas, dije, voy a anotar algunas, así en una lectura a vuelo de pájaro, y me quedé con el acto 1, escena 1, con ahí es suficiente para hablar de hipérboles, antítesis, prosopopeyas, símiles, metáforas, anáforas, ¿no? Aforismos, en fin. Y además muy bien descritos, ¿no? Lo que más, se han hecho muchos análisis, ¿no? Y se siguen haciendo y se seguirán haciendo análisis de la gesta literaria de Shakespeare, ¿no? Y creo que un elemento importante es eso, ¿no? El intenso uso de figuras retóricas y además muy bien colocadas, muy adecuadas y en un lenguaje muy poético, ¿no? Los aforismos, por ejemplo, le brotaban como si fueran hojas verdes en primavera, ¿no? Toda la obra está llena de aforismos. Por ejemplo, tú mandas en mi vida, pero no en mi honra. Cuando Thomas Mowbray, en la escena 1 del acto primero, se dirige a Ricardo II cuando le pide que haga las paces, ¿no? O el mismo Ricardo cuando dice, no hemos nacido para rogar, sino para disponer. Son enunciados tajantes, certeros. Otro aspecto de los recursos literarios empleados ahí es la simpleza en la escritura. Toda la obra de Shakespeare está llena de frases cortitas, muy apropiadas, ¿no? Aquí no es la excepción. Voy a dar 3 o 4, ¿no?, de esta obra. La mejor sangre. Mi honor es mi vida. Tal es el hálito de los reyes. El amargo pan del destierro, ¿no? Y repito, todas estas son excepto la última, que es del acto tercero. Estas, las primeras son del acto primero, ¿no? También en Shakespeare podemos encontrar algo que lo hace muy célebre, son hermosos pasajes relatados mediante una gran poética. Al inicio del acto segundo tenemos el famoso monólogo de Juan de Gante, ¿no?, que es una apología de Inglaterra, ¿no? En alguna ocasión Horacio nos contó que esta apología fue utilizada por Winston Churchill, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sufrían las principales ciudades inglesas el bombardeo de la aviación nazi, ¿no? Entonces, para acrecentar el patriotismo de la población,
en la BBC Radio, se recitaba completito el monólogo de Juan de Gante, ¿no? Que es muy hermoso. En fin, y por último, mencionar que la estructura dramática de la obra es clásica en 5 actos, ¿no? El primer acto tenemos que son los antecedentes, es donde se presentan a los personajes, ¿verdad? Que en este caso es básicamente el rey, Juan de Gante, y los nobles que están en disputa, ¿verdad? En el segundo acto ocurre la revelación, se ofrece una información extra que será detonante del conflicto. En este caso, ¿cuál es esa información extra? ¿No? Justo la muerte de Juan de Gante y cómo Ricardo se roba la herencia que le corresponde a uno de los desterrados. Eso va a desatar todo el conflicto en la obra. En el acto 3 tenemos justamente el nudo de la obra, ¿no? Está el conflicto con un choque de fuerzas o el enfrentamiento de posiciones, ¿no? Y normalmente en este tipo de obras se muestran los obstáculos que debe superar el protagonista, digamos, si fuera teatro griego, el héroe, ¿no? Todo lo que debe superar para alcanzar la meta. Pero en este caso, como estamos hablando de un antihéroe, ¿no? En realidad son los obstáculos que el protagonista es incapaz de superar, ¿no? En fin, en este caso, bueno, pues la ejecución por órdenes de Bolingbroke de los incondicionales del rey, todo el mundo traiciona a Ricardo II, los galeses, el duque de York, etc. En el acto 4 tenemos el clímax, que es la parte más intensa de la obra, que nos remite al final. Ricardo renuncia públicamente a la corona y al cetro en favor de su enemigo Bolingbroke, ¿no? Quien asciende, va a ascender al trono como Enrique IV, ¿verdad? Dando inicio a la famosa Guerra de las Rosas, ¿no? Y el acto 5 es el desenlace, que es el final de la obra, el caos que se creó por el conflicto, ¿verdad? Vuelve a restablecer un orden, el orden natural, ¿verdad? Mediante el cual en este acto encontramos que York descubre que su hijo es parte de una conjura que pretende asesinar al nuevo rey, ¿verdad? Claro, el rey se tiene que mostrar magnánimo y lo perdona. Finalmente, el que sí es asesinado, y la lectura es muy clara en que es asesinado por alguien que pretende ganarse las simpatías del rey, es el antiguo rey Ricardo, ¿no? Y por eso mismo, Enrique IV decide ir a Tierra Santa a exculpar sus culpas por el crimen cometido. Y se restablece un orden. Y ahí termina la obra. Es decir, la estructura es muy clásica, ¿no? Por el momento es toda mi participación en este punto. Gracias, Carlos. Benjamín, Pati. Sí, gracias. Sí, para empezar con el final de Carlos, cuando menciona que se restablece un orden, pues prácticamente este último acto es el inicio de la siguiente tragedia, ¿no? O sea, realmente esto es lo interesante de un mecanismo shakespeariano, ¿no? Que le llaman el mecanismo, el gran mecanismo, que realmente es cíclico. Como lo menciona un poco también Ernesto Sábato en sus pensamientos y reflexiones que menciona, que, pues bueno, el pensamiento humano, sus vicios, su patos, el ibris, la desmesura, la anagnórisis, todo este tipo de errores trágicos, la amartía, pues es cíclico, ¿no? Lo venimos desarrollando, pues siempre con la historia lo vemos, ¿no? El pensamiento pues científico, eso lo estamos desarrollando en la modernidad, pues es lineal, ¿no? Y entonces estas tragedias, bueno, o dramas históricos, pues es esto, ¿no? Es un círculo donde termina Ricardo II, ¿sí? Empieza una nueva tragedia con otro nombre nada más, ¿sí? En este caso los Enríquez. Aquí estamos hablando de Ricardos, de Enríquez y de Eduardos. En este sentido, realmente lo que a mí me causa mucho interés con un Shakespeare, digamos, ya maduro, pero ya había tenido un inicio con los dramas históricos, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de Ricardo III, que se menciona como pues, una tragedia muy sangrienta, muy, muy agradable para un espectador en ese sentido, que se estaba formando, que se estaba logrando ser más emancipador, sobre todo captar su atención, lograr con artefactos, artilugios escénicos,
causar la sorpresa, la atención, pensando que los corrales de comedia era totalmente, pues, un poco un caos, ¿no? Era una festividad realmente. Entonces, pues, ¿cómo le hacía Shakespeare para agarrar la atención del espectador? Pues, bueno, tenía que buscar ciertos artefactos. Uno de ellos era, por ejemplo, la metateatralidad, otro, hablarles directamente al espectador, lo que conocemos como el aparte. Y aquí me interesa mucho Ricardo II, porque al final es un interés de encontrar una identidad. ¿Qué significa ser ingleses? Como lo viene también a representar mucho Rodolfo Sigli después con sus coronas de sangre, perdón, corona de fuego, corona de luz, corona de sombra. ¿Qué significa ser mexicano en una etapa donde, pues, los españoles, este momento de transición, de transformación, ¿sí?, social, identitaria, ideológica, pues realmente requiere un análisis, una revisión a posteriori, ¿no? Como también lo dice Jan Kott, o sea, revisar el escritor polaco, revisar a Shakespeare, pues siempre en una época nueva nos va a dar una forma de encontrar, pues, su interés, o por qué es interesante ver Ricardo II hoy en día, ¿no? A mí me parece interesante pensar en Shakespeare, como también pensar en Henrik Ibsen o Heiner Müller. Digamos que estas son las grandes reformas teatrales que ha tenido el escenario en Occidente de manera tan persistente en nuestra historia. Generalmente, cuando son jóvenes dramaturgos, hay un interés profundo por la cuestión histórica, ¿no? También, como lo decía José Emilio Pacheco, o sea, realmente, si joven y no eres revolucionario, pues es una total contradicción. Vemos esta enanervada necesidad de encontrar estos aspectos históricos con una pertinencia en el presente. Si bien Ricardo II lo desarrolla después, aún Shakespeare es un joven dramaturgo que está madurando su pluma, pero ya entrándonos mucho a esta dramaturgia, yo considero que aquí el concepto que me interesa mucho ver de Shakespeare también es en clave, digamos, capitalista, o estos inicios ya de esta visión posterior del marxismo, ¿no? ¿Cómo está implícito esta necesidad de leer, pues, una cuestión que es un mecanismo, que en este caso lo podemos llamar tiránico, que después lo podemos también mencionar como dictatorial, que tenga una pertinencia con nuestro presente todo el tiempo? Ver a Shakespeare es leerlo con un paralelismo de nuestro presente. Si bien no estamos hablando de que esta es una crítica al actual gobierno, pero sí es una revisión totalmente de las condiciones históricas, de cómo se forma, digamos, en estos momentos este tipo de economía feudal. Cómo, si podemos mencionarlo con unas temáticas, pues sería crimen, perjurio, traición, lo que realmente genera, pues, prácticamente que esto sea cíclico. Cómo cae un rey, cómo se destierra un príncipe para retomar otra vez esta herencia, este trono, reclamarlo. Y como también lo han visto ustedes, porque he visto en sus videos que Harold Bloom es un personaje muy importante, pues ahí está precisamente esta necesidad de cómo se va construyendo una concepción sobre la creación de un personaje, en este caso prácticamente lo que veremos después con Hamlet, o como lo estamos leyendo con los griegos, con Orestes, ¿no? Cómo se destierra un príncipe y después venir a de alguna manera a destronar, a quitar el trono, a generar un nuevo, una transición totalmente política. Es una ambición de poder meramente en clave, yo sí lo tengo que leer un poco político, ¿sí? Para mí Ricardo II, los dramas históricos tienen un carácter político que me parece muy esclarecedor. Claro, ahora a mí me parece interesante ver cómo este cíclico, este gran mecanismo tiene una persistencia en el sentido de que estamos viendo cómo cae un rey, cómo inicia otro tipo de monarquía, otro tipo de casa que va generando otro tipo de ideología, pero sobre todo pensar y hacer una pregunta si siempre es una cuestión divina o realmente la voluntad del pueblo es la que maneja el poder, ¿no? Yo con esto quisiera solamente iniciar, porque me parece muy pertinente leer a Ricardo II, sobre todo con un paralelismo con nuestro presente, y apoyado, por supuesto, que en una transformación, como lo mencionaban, de figuras retóricas, por supuesto, de un análisis totalmente en lo narrativo, cómo realmente vemos entre va decayendo este personaje del rey, pero va mejorando, digamos, sus metáforas, sus, digamos, sinécdoques, alegorías, que realmente genera una atracción, pues, lírica muy importante este texto. Como también lo dice
por supuesto, Harold Bloom, que es un poema lírico muy extenso, y esto es lo que nos agrada de ver en Ricardo II, y es una madurez totalmente en su pluma, pensando un poco en lo sangriento de Ricardo III y otros personajes previos históricos que había generado, ¿no? Pero bueno, con esto quisiera iniciar. Gracias. A ti, Abraham. Sí. Sí, gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, en ese proceso de caída de Ricardo, va mejorando sustancialmente, cada vez más mejora su capacidad lírica y se ve muy claramente el cambio cuando él empieza en la obra Que todavía es rey. Pues él se siente envuelto en esa semidivinidad, él se sentía designado por Dios, y cuando va a visitar a Juan de Gante ya moribundo y espera que se muera muy pronto, y cuando Juan de Gante, el tío, trata de darle algunos consejos, él le contesta con palabras despectivas, y una vez muerto lo primero que hace es apropiarse de todos sus bienes, que era un hombre riquísimo, era uno de los hombres más ricos de toda Inglaterra. Y ahí se da el punto de quiebre al confiscar esos bienes. Y después, cuando ya él deja de ser rey o cuando entra en ese proceso, entra en una especie de espiral de desesperación y de autoconmiseración y de patetismo y casi de postración. Y eso lo aprovecha muy bien Shakespeare para escribirle unos parlamentos maravillosos, ¿no? En esos soliloquios y en esas partes en donde él reflexiona, se vuelve muy introspectivo, y son muy bellas todas esas partes que le corresponde cuando escucha la música, cuando ve cerca la muerte, cuando habla de que va a ser enterrado en un camino cualquiera y que es igual a cualquiera de los otros seres humanos, etc. Y a partir de ahí, de cuando él entra ya en esa etapa, contrasta mucho con la personalidad de Bolingbroke, que es un tipo pues muy pragmático y que no es reflexivo y que incluso utiliza un lenguaje pues muy directo, muy llano. Y es ese contraste que se da entre ellos dos. Básicamente eso sería mi intervención para iniciar. Sí, ahora el micrófono ya. Ya. Es la primera vez que leo la obra. Y mi perspectiva era desde, decirlo de una manera muy sencilla, desde el lector de a pie, ¿no? Así como dicen, el ciudadano de a pie. Es decir, como un lector que ha leído otras obras de Shakespeare, se ha acercado a la biografía, etcétera, pero que por primera vez veo una obra que no había leído, y llegó un momento en donde me atrapó, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y lo van a destronar y no lo, ¿no? Esa parte, en donde se va toda la trama, que empieza con traiciones y que se va siguiendo en una situación de incertidumbre política y social, y la manera en que se describe en la obra algunos aciertos de manejo de Ricardo II, pero también la manera en que a través de estos parlamentos cómo se va desarrollando la historia. A mí me pareció que tenía una parte así como de expectativa, y qué va a pasar, ¿no? Y posteriormente consulté algunos aspectos históricos, y lo cual explica mucho de lo que sucede. Entonces pienso que la narrativa de Shakespeare, una narrativa histórica, con un relato psicosocial, ¿no? Esta parte del pueblo con las inquietudes y la rebelión, y que acabó un rey siendo insultado y le aventaron ahí cosas.
y la manera negociadora que tenía, que debió haberse visto como una debilidad, como una parte de debilidad. Y sí pienso que en toda la obra va poniendo en claro una parte de lo que se ha dicho acá como de patriotismo, ¿no? Y esta parte del patriotismo en la literatura, pienso que es un reflejo universal del patriotismo en todas las artes, ¿no? Por ejemplo, el Vapensiero, que se volvió casi en el himno de los oprimidos, y en Italia tuvo un simbolismo importante. Jan Sibelius, un nacionalista que a través de los mitos de Corelia y de toda su obra, y Finlandia, su obra, etcétera, fue una persona activista desde el arte. Wagner, con una lucha a través de las leyendas, con una lucha de tratar de unificar a la Alemania cuando todavía no estaba constituida como tal. Y acá vemos el reflejo de una Inglaterra que todavía no tenía el concepto actual de unificación. Entonces, la parte que a mí me hizo pensar es mirarla desde la parte histórica, ¿no? Después fui a revisar la parte histórica. La obra en sí, con todo lo que han dicho en relación con el lenguaje, con los mensajes que están puestos de cuando en cuando, de una manera que emotivamente me llena, me llegó. Y luego la parte que yo sigo viendo que hay cosas muy actuales desde el punto de vista psicosocial, ¿no? En donde cómo se maneja las protestas sociales, ¿no? Cómo se manejan en la obra, cómo se manejaron históricamente, y que tiene una representación hasta la actualidad, ¿no? Bueno, hasta aquí quisiera dejar poniendo el acento en que la me llega, me hace pensar desde tres planos: histórico, la obra en sí, la obra en sí, que me encantó, y lo psicosocial que ahí refleja, y que va a ser parte de una base para un desarrollo histórico, ¿no? Esto fue muy importante. Cuando ya iba a terminar la obra, ¿cuántas páginas me faltan? Y no quería que acabara, ¿no? Quería irlo disfrutando lentamente. Entonces, esta perspectiva desde la ingenuidad literaria, quiero transmitirles y comentarles que me genera una emoción así de una emoción, ¿no? Ay, ¿qué va a pasar? Y si lo derrocan, lo matan, o se suicida, o ¿qué va a pasar? ¿No? Y el cierre que da en la obra es un cierre rápido, práctico y concreto, que me pareció el punto final de la crueldad para con él, ¿no? Pero hasta aquí quería dejar la intervención. Ok, gracias. Bueno, yo, así como Benjamín continuó con comentario de Carlos, yo quería continuar con el comentario que venía haciendo Abraham, ¿no? Porque precisamente en nuestro proyecto editorial que somos, estamos haciendo este intento de diálogo interdisciplinario, de alguna manera creo que en esta ocasión claramente vemos en esta obra, ¿no?, de Shakespeare, toda esta posibilidad de acercarnos al personaje histórico, al personaje creado por el dramaturgo, a la parte artística, al lenguaje, a lo sociohistórico, y desde nuestra perspectiva psicoanalítica social, pues creo que es un perfecto elemento para empezar a hacer un acercamiento complejo a la condición humana, ¿no? Nosotros en psicoanálisis, tradicionalmente, en la creación de la teoría, hicimos mucho énfasis en lo que tenía que ver con el complejo de Edipo, como ese complejo que tenía todo hombre como parte de su condición humana, donde este hombre que pertenece a una familia pretendía manifestar su poder mediante la posesión de su madre, ¿no? Y esta posibilidad de accesar a vencer el complejo de Edipo implicaba que el hijo se identificara con el padre para precisamente perder esa endogamia y mantener ese proceso de crecimiento. Ese núcleo central que es el complejo de Edipo
creo que con estas obras podemos ver que los procesos de poder que maneja el humano pues van mucho más allá del núcleo familiar. Recordemos que Freud crea esta posición centrada en el complejo de Edipo en una Viena de finales del siglo XIX, principios del XX, y que de alguna manera pues, se basa en observaciones clínicas, ¿no? Pero ya posteriormente, Norbert Elias, con sus procesos sociogénicos, psicogénicos, acerca de la condición humana, nos empiezan a dar otras aportaciones más allá de ese conflicto inicial familiar, y que lo vemos claramente en un proceso histórico tan importante como se dio en el siglo XIII, XIV, XV y XVI, donde la monarquía inglesa va creciendo y va generando mecanismos civilizatorios, que son parte de los aspectos que nos quiere explicar mucho Norbert Elias de lo que pasa con la historia de la humanidad, en donde vemos que estos personajes históricos generan procesos de poder que van como una especie de experimentación en el sentido de cómo es que el Homo sapiens empieza a desarrollar el proceso de poder a nivel mundial, pues empiezan a generarse mecanismos que generan el poder y que posteriormente, lo vimos ya en el siglo XIX, Inglaterra en realidad ejerció todo ese poder hacia afuera, ¿no? Y entonces, de alguna manera, aquí es donde me parecería interesante hacer una mezcla de las posturas que se tienen en el psicoanálisis tradicional con el psicoanálisis social, porque de alguna manera el complejo de Edipo sirvió como base para ver cómo se desarrollaba el individuo, pero posteriormente para el desarrollo del individuo como maduración emocional, el complejo de Edipo sirvió para ver a aquellos que accesaban el Edipo como una forma más estructurada de conducta emocional, mucho más, mucho menos agresiva, con mejor manejo de la agresión, de tal forma que entonces el individuo edípico puede manejar la agresión y el individuo preedípico no la maneja. Y aquí es donde se conecta muy bien con las concepciones psicogenéticas y sociogenéticas de la conducta de Norbert Elias, donde vemos que en toda esta monarquía inglesa existe un manejo del poder que muchas veces es totalmente preedípico, ¿no? Toda la saga que revisaremos históricamente, ¿no? que tiene que ver con lo que pasa en estos siglos en la monarquía inglesa, pues veremos que está lleno precisamente de un manejo de poder donde la agresión, la violencia son parte central de todo el proceso de la sucesión de poderes. Entonces, este diálogo, o más bien esta convivencia del poder con la violencia y con la agresión y el manejo adecuado de la violencia, pues acá podemos ver precisamente cómo el poder preedípico, a final de cuentas, sí se impone. Lo vemos actualmente en México, ¿no? Donde el poder del narco finalmente se impone. Digamos que cuando se hace un análisis más como sociológico, político de las situaciones sociales, en realidad vemos cómo el poder finalmente tiene mecanismos para expresarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, acá podemos ver que el poder junto con la violencia, sobre todo cuando son predípicos, es decir, cuando están menos estructurados, paradójicamente tienden a imponerse, ¿no? Digamos que de alguna manera algo pasa que en los mecanismos del poder fácilmente cuando los acuerdos sociales y políticos no son suficientes, pues van ganando los aspectos precisamente mucho menos estructurados, en donde el poder acompañado de la violencia, el poder acompañado de la imposición, de la destrucción del otro, como vemos en la obra de Ricardo II, donde inclusive el jardinero cuando está hablando precisamente y que la está escuchando la esposa del rey y que va diciendo de que bueno, pues es que este jardín para que se mantenga bonito hay que irle cortando, porque si no luego entonces ya la mata crece y no se puede con ello, como diciendo hay que cortar cabezas para mantener el poder, pues vemos estas estructuras del poder, ¿no? Donde finalmente es el poder por el poder. Y entonces ahí vemos en esta familia, que precisamente lo decía muy bien Patty, que los Lancaster, ¿no? Que es lo que representa Bolingbroke, junto con los York, representaban esos procesos feudales donde algunas partes quedaban con mucho poder, y que en ese sentido fueron los primeros que generaron como prioridad la agresión y el poder predípicos como mecanismo para mantener el poder, ¿no? Y estos procesos civilizatorios que llama Norbert Elias de progreso, que es lo que postulaba Spencer, de que hay un crescendo conforme viene el proceso civilizatorio, pues vemos que en sus ciernes, en su estructura de base, el poder de la monarquía no tiene esa característica estructurada del manejo de la agresión, ¿no? Sino más bien se basa en función de mantener el poder.
Entonces, yo sí creo que hablar del poder desde la perspectiva psicoanalítica nos saca de Edipo para poder tener otras consideraciones, pero que precisamente no deja de verse la importancia de que el poder predípico es el de la imposición, el de la violencia, el del narcisismo, el de la unicidad, el de la jerarquía piramidal en el sentido del beneficio, versus en esta otra forma de poder post-edípico, donde la estructura emocional es mucho más desarrollada, pues es esta frase tan famosa que usan muchos políticos, que se dice que el poder de o el poder para, ¿no? Que en el sentido de llegar a la presidencia, uno tiene poder de hacer lo que se le pega la gana a uno, o el poder para hacer muchas cosas. Y sí depende de la estructura emocional de ese individuo, el que esté como una función fórica dentro de la sociedad como presidente, de su estructura para ver cómo va a manejar el poder. No es nada fácil manejar tanto poder, ¿no? Y entonces sí depende mucho el individuo dentro del contexto social cómo lo maneja, y en esta visión compleja, individuo-sociedad, cómo es que la sociedad también finalmente influye al individuo para que sea más fácil que se presenten, a lo mejor luego sujetos, individuos mucho más primitivos en sociedades que lo permiten de alguna manera, ¿no? Cuando el proceso sociogénico valida una serie de conductas, pues va permitiendo que entonces vaya generándose que el más primitivo sea el que finalmente quede en el poder y que sea el que abuse de este, ¿no? Bueno, mi primera consideración tiene que ver con esta parte psicoanalítico-social histórica, pero bueno, pasemos al conversatorio y esperamos que lleguen Abraham, digo, que llegue Alfredo y Horacio. Sí, yo me quedé pensando con todo esto que he escuchado tan interesante, y yo pensaba si no la intervención de Shakespeare en esta obra, así a modo sutil como son los ingleses, ya ven que ellos son así como un tanto cuanto sutiles para decir las cosas. Recordemos que estas obras se publicaron en 1590 y pico, ¿no? 95. Ya estaba Isabel I de Inglaterra reinando. Sí, ya quería quedar bien con ella, habíamos como dicho esto, ¿no? Entonces, recordemos que aquí había un interés de Shakespeare, ¿no? Por marcar ciertas cosas, y ahí sutilmente deja entender. A ver, sí hay una designación divina del poder para ciertos individuos que entonces toman ese poder y se adueñan de él dictatorialmente, ¿no? Y en aras de ese poder, de la adquisición de ese poder divino, pueden hacer todo lo que ellos quieran. Pues Ricardo se lo tomó muy en serio, ¿no? Él se lo apuntó esto y dijo esto, de aquí soy, ¿no? Y digamos que en el desarrollo de la obra, nosotros vamos viendo cómo Ricardo, en me parece que es en el último soliloquio, es: yo sufro igual que tú, yo padezco igual que tú, yo necesito compañía igual que tú, le dice a un humano común y corriente, ¿verdad? ¿Acaso soy rey? ¿No? O sea, hay una reflexión de pues, dudando de esta divinidad, como asignación del poder, ¿no? Y entonces, bueno, pues se da cuenta que no, o sea, que lo mata, exes, ¿no? Hay una pequeña lucha, ahí en una escena muy, muy dramática, ¿no? Hay una pequeña lucha y muere, ¿no? Entonces es esta cuestión dramatúrgica, ¿no? De en el último aliento todavía dice un verso impresionante, ¿no? Pero vamos, que se da cuenta que no es divino. Ajá. Entonces ahí va una crítica de Shakespeare ya en el siglo XVI, ¿sí? De
pues, ¿qué es eso de la divinidad? ¿No? ¿Qué es eso de la divinidad? Este pasaje histórico, Eduardo III muere en 1377, para que nos demos una idea de en los años posteriores a este 1377 es que ocurren estas historias, ¿no? Entonces, pues a mí me parece muy interesante esta situación donde Shakespeare critica duramente esta cuestión de la asignación divina del poder, o Bolingbroke, que se hace simpático al pueblo, se hace simpático al ejército, se hace simpático a otros nobles, se hace de mucho poder, ¿no? Según él, lucha por una cuestión de herencia, todos sabemos, dice Harold Bloom, que va por la corona, pero esto es la contraparte, ¿no? O sea, yo soy humano, dice Bolingbroke, yo tengo una herencia de mi padre que es muy cuantiosa, me la quitaron para hacer una absurda guerra en Irlanda y yo voy a pelear lo mío. Y por ahí si viene la corona, pues bueno, ¿no? Entonces es este contraste de los personajes que da al traste, por decirlo así, con la concepción divina de la asignación del reinado y de la corona, ¿no? Y siendo Ricardo II un rey totalmente defectuoso, ¿no? Totalmente incapaz, totalmente poco político, bueno, pues entonces nos permite, o sea, según yo, hacer esta, junto con Shakespeare, esta crítica, ¿no? Que va por otro lado, como decía Benjamín, ¿no? Va por lo dictatorial, va por el abuso del poder y va por otras razones, ¿no? Hasta aquí mi comentario. Bueno, sí, ahora. Yo quería agregar lo que pone de manifiesto Shakespeare aquí en relación a las clases sociales, ¿no? Tomando la línea de que la coronación es generar la representación de Dios en la tierra, ¿no? Dada por la iglesia, aceptada por la iglesia, etcétera, y que a partir de aquí vemos que ya hay de por sí una estratificación de las clases sociales. En la obra, una de las críticas que le hacen a Ricardo II es que como que es muy, muy empático con otras clases sociales y que algunos no nobles les da algunos títulos nobiliarios o les da algunas rentas, etcétera, lo cual es criticado, ¿no? Y también con base en esto se da desde que lo que aparece en la obra, pero que históricamente sucede, es el manejo de la imagen, social que se da de tal manera que algunos historiadores piensan que se rumoreaba que Veré era protegido de él porque había una relación, una relación homosexual. Y eso tiene que ver con el manejo de la imagen, porque tuvo aciertos, ganó algunas batallas, etcétera, tuvo la negociación con los campesinos, entonces hizo lo que pudo, ¿no? Pero aquí queda claro los niveles sociales, el manejo de la imagen y la violencia como promoviente del cambio, es decir, como una parte insertada en la cultura. Lo que decía la metáfora, que decía Javier, ¿no? Que los carniceros decían, pues aquí hay que podar, ¿no? Aquí hay que podar, podar para que se renueve. Entonces también aquí está la parte de la violencia para que se renueve. Y el orden se puede mantener a través de la violencia, que puede ser visto históricamente en ese momento no como una violencia banal, sino como una violencia justificada. Bolingbroke iba por su herencia, ¿no? La parte por la cual se destierran al traidor es precisamente por la traición,
¿no? Pero se resarce el poder a través de la violencia, ¿no? Esto es muy importante. En la historia pasa un año en que está en la Torre de Londres y en que muere. Pasa un año. Ese año está condensado, debe haber en estos últimos monólogos que tiene, y cuando se hace presente Exon, el asesino, es una condensación que hace Shakespeare de todo este proceso histórico, ¿no? De lo que sucedió, y lo plasma correctamente. Entonces, yo también veo la genialidad de Shakespeare en cómo un suceso histórico nos lo cuenta, nos lo relata, nos lo escenifica con una gran destreza, gran maestría, generando una serie de reflexiones desde mi punto de vista, que les decía que mi aproximación fue muy naif, desde un conjunto de reflexiones que me parecen muy actuales en relación a la estratificación, el manejo de la imagen psicosocial, bla, bla, bla. Todo esto parece muy actual. Estaban comentando que Churchill, durante la guerra, Churchill estaba haciendo esta parte de la resistencia por la radio, ponía el monólogo de Gante, ¿no? Y yo digo que esta parte del arte también filtra una serie de emociones en la sociedad muy importantes en un contexto histórico. Yo decía de Verdi, ¿no? Cuando va Pensiero, es tomado por un grupo como un himno, ¿no? Hasta la fecha, va Pensiero en Italia, tiene una connotación patriótica, ¿eh? Pues esto, Jan Sibelius, con mucha de su obra, es una obra nacionalista, ¿no? Y por esto pienso que cuando nosotros hablamos de mitología prehispánica y demás, estamos aportando a una, de alguna manera, a consolidar una identidad, ¿no? Una identidad nacional, que esta obra de Shakespeare también coopera en esa parte, ¿no? Y que coopera, yo diría, de manera atemporal, desde su momento hasta la actualidad. Bueno, esa es la parte que quería agregar un poco en relación a lo que me hizo pensar el comentario de Carmen. Bueno, yo en esa misma línea, de hecho, inclusive pensaba que ese encuentro, cuando describía a Carmen a Ricardo como alguien más blandengue, no tan fuerte como su primo, me parecía que ahí se da un lenguaje dialéctico a través de esta escena de la corona muy interesante, porque precisamente estas familias tenían sus códigos para ver quién iba a tener la capacidad de sucederse en el poder, ¿no? Pero eran códigos también cambiantes, en donde se confunden algunos aspectos que tienen que ver con problemas, ¿no? Del ideal del yo, porque quién es el más bravo, en su momento cuando hablábamos de Macbeth, por ejemplo, que era algo idealizado, o quién es el hombre, en esta, digamos, tendencia patriarcal de entonces, pareciera que hubiera esos aspectos que los acercarían mucho más de forma mitopoyética, estás divinamente asignados, tal como Ricardo de repente se siente. Hay que recordar que Ricardo II, desde muy pequeño, recibió el poder. De hecho, sucedió con él estas cosas que pasaban en Inglaterra, que tenía el poder sin tener todavía la madurez emocional, pero estaban ahí los primos, los tíos, todos muy cerca del poder y todos lo quieren. Es por eso que el poder se convierte en esa manzana de la discordia, en ese punto de principio del placer donde se busca por parte de todos los que están conviviendo en ese sentido, en el poder, la posibilidad de ver qué beneficios se tienen. Y entonces ahí vemos cómo nos sale la parte más voraz de los humanos, que quieren acceder a ese momento donde a ver quién puede tener ese poder. Y en ese momento le tocaba a Ricardo II, pero su primo estaba ahí y era muy poderoso como era su papá.
y era precisamente como también alguien que siempre estuvo manejando ese lugar de más referencia y que era un rival anterior de Ricardo II. Entonces yo creo que esa escena donde están los dos tomando la corona, cada quien de un lado, esa corona vacía, y cada quien poniendo la mano una, un lado y el otro del otro, es una representación icónica de la dialéctica entre dos individuos que quieren mantener el poder o que lo quieren tener, uno como rey que lo tiene, el otro como alguien que se considera que fue usurpado en sus bienes. Hay una dialéctica del poder que interesantemente son dos individuos a través de tocar la corona, que Shakespeare la describe como, como una corona vacía con un cubo lleno por debajo, que es exactamente donde está el rey, que una vez que uno se asigna la corona y se la pone, entra en una en un maremar de emociones y de situaciones al tener tanto poder, y de la corona para arriba, donde está vacío, donde están todos los demás, en donde se hace una retroalimentación primero en la escena, entre ellos dos, a través de la corona, una dialéctica de ver quién es el que tiene el derecho al poder, pero a nivel como del contacto con el grupo social, con esta manera en que la sociedad, a final de cuentas, también tiene este juego con el poder, porque está feliz cuando entra alguien al poder y le denomina larga vida al rey, bienvenido al rey, su señoría, your honor, your grace, y entonces entra toda una serie de atributos que en ese espejeo no le hacen nada bien al individuo que tiene el poder, porque precisamente lo colocan en la tentación a ese individuo que tiene la corona puesta de tener una relación simbiótica con la población que está representando. Ese rey inmaduro, predípico, con mal manejo emocional, tiene la tentación de sentirse simbióticamente uno con la población y de confundirse. Y de ya no verse como un individuo que tiene que tener un juicio propio, sino confundirse y pensar que él es parte de la población o que es una representación divina del poder, ¿no? Entonces ahí en ese símbolo encontramos también la posibilidad de ver al individuo del poder en función de cómo los demás los están asignando. Y ahí Ricardo II hace algunas afirmaciones muy interesantes, ¿no? Cuando narra precisamente cómo es que todos estos gentes que estaban servilmente tratando pues, precisamente de estar atrás de él, en el momento en que alguien pierde el poder, pasa una pasión grupal de masa que fácilmente, ¡pum!, lo rompe y Ricardo II queda maltratado, mal visto, y que además históricamente se marca, ¿no? Digamos que si lo vemos en su momento, tal vez no era tal la diferencia de la cuestión de ver quién quería el poder, y luego ya históricamente fácilmente se hacen mitos, en lo mitopoético se hacen mitos, donde es muy fácil asignarle a Ricardo II, inclusive esta visión casi de homosexual, que además hay que considerarlo, Ricardo II también en su momento propició el arte, ¿no? Apoyó a los pintores, apoyó a la expresión poética, ahí es donde surgen los cuentos de Canterbury, de alguna manera también vemos a alguien que tenía otras inquietudes, pero a la historia, una vez que pasa el cambio de poder, es muy fácil a la salida de él, pues ya verlo como esta cuestión. Digo, de hecho, también a nivel psiquiátrico yo vi un par de reportes históricos que se hablaban de estos cambios de ánimo, que pasaba de la manía a la depresión. Digo, yo no tengo documentación suficiente para pensar que tuviera un trastorno bipolar, por ejemplo, pero hay quien dice eso, y yo no sé si es parte del mito que se genera después, o si en realidad sí es parte de lo que explica cómo hizo que perdiera él esta presencia en función de sus inconsistencias. Sí, sobre esa línea, Javier, me parece interesante el punto del rey ocioso, ¿no? El rey poeta, el rey romántico, un poco también esta crítica la hace George Bushnell con su obra Leoncio Lena, ¿sí? Donde pone estos reinos también totalmente de gente muy ociosa que solamente, digo, en una palabra mucho más extensa, no tan peyorativa, ¿no? Como lo podríamos considerar, pero por eso este personaje romántico de rey de Ricardo II se vuelve tan atractivo en el sentido de cómo se prolonga, como si, en el sentido, como decía Abraham, a lo mejor si lo ponemos en un musical, sería un aria enorme, cómo se está él ya llegando a la muerte o esperando la muerte y él platicando de manera totalmente poética y romántica estos puntos.
que me llevan también a entender, por otro lado, un concepto que en teatro utilizamos mucho, que se llama el distanciamiento. Como en la época de Shakespeare, ¿sí?, podemos empezar a ver, a vislumbrar el distanciamiento. Quiere decir un poco la idea de que no entremos tanto en un patos, una identificación total con lo que sucede en escena, porque el personaje no nos está llevando de manera emocional hacia allá, sino hay un momento donde hay de ruptura, de quiebra, de fragmentación, donde puede interrumpir el frío o el, digamos, el justiciero de Bolingbroke, que un poco pone en equilibrio, en balanza totalmente el romanticismo de Ricardo. Y esto nos hace como espectadores, obviamente espectadores críticos, no tanto pensando en la época, de cómo podemos entender qué está sucediendo en ese momento de una manera menos imitativa o mimética y un poco más reflexiva. Este concepto y distanciamiento lo utiliza mucho Bertolt Brecht después, en la primera mitad del siglo XX, dando a entender mismas líneas políticas, donde aquí él se imaginaba un levantamiento de proletariado al finalizar la obra, ¿no? Porque había una reflexión sobre el contexto donde se encuentran. Algo que me parece también pertinente es que George Steiner dice que para entender un poco nuestro presente hay que distanciarnos 100 años, ¿sí? En este caso, pues podemos ver que Shakespeare toma lo que sucede hace 100 años de su época actual para entender un poco cómo están las circunstancias sin ser, digamos, tan literarios en nuestro presente. Este concepto nos lleva también a entender la censura que existía con Elizabeth I, ¿sí? O con la monarquía en total. Y pues Shakespeare lo sabía más que nadie. Tenía los referentes y las lecciones de sus compatriotas, colegas, Ben Jonson, Christopher Marlowe, Thomas Kidd, que habían sido, pues de alguna manera, pues asesinados, sí, pero censurados, apartados, realmente porque no podíamos tener una crítica directa. Y eso es de las grandes lecciones que yo encuentro en estas obras, es la perspicacia. Y algo que también decían Bertolt Brecht, eran los cinco mecanismos o las cinco condiciones para decir la verdad, ¿sí? Todo esto atraviesa la obra de Shakespeare, sobre todo en los dramas históricos, sobre todo una censura. ¿Cómo podemos hablar de nuestro actual gobierno sin caer en un, digamos, en una forma moralista, panfletaria? Tenemos que tomar cierta distancia, hay que distanciarnos del hecho presente y entender un poco el contexto histórico, y eso es lo que genera un atractivo muy, muy, muy potente. Y para terminar con la parte que me parece muy interesante de Javier, es el poder preedípico, ¿no? Pues lo entendemos totalmente con la lucha entre los hijos de Edipo, Teocles y Polínices, definitivamente, ¿sí? Una de las lecciones que nos dice la historia es, pues prácticamente es imposible ponernos de acuerdo, ¿sí? Y sálvese quien pueda. Y otra de las lecciones que nos da Shakespeare es, bueno, puede haber esperanza, porque al final la masa, el pueblo, es imprevisible, ¿sí? Por más que tengamos estadísticas, por más que construyamos un tipo de patrones, al final lo imprevisible va a reinar, y eso es lo que me genera muchísimo atractivo, porque después veremos que con Bolingbroke y Enrique IV, y ya para ceder el poder, el trono a su hijo, Enrique V, pues va a suceder algo totalmente atroz de su parte, ¿no? Un asesinato totalmente a su hijo, pequeño, puberto, totalmente trágico, ¿sí? Entonces, un poco regresando sobre las líneas del gran mecanismo y sobre la escalera en la que son los pasos prácticamente consecutivos en los que tú tienes que acceder al poder, pues vas a dejar una estela totalmente de sangre. Esa es la marca que van a llevar, pues, prácticamente todos los monarcas, tanto de la época shakespeariana como de la época griega, ¿no? Que es prácticamente el linaje de los reyes, ¿no? De los que estamos hablando. Bueno, me parece que este drama histórico le da la oportunidad a Shakespeare de mostrarnos los sentimientos derivados de profundas pasiones como el odio. Se expone en la obra y seguramente en escena una intensidad emocional, una serie de palabras llenas de, pues sí, de violencia verbal, procedente de un verdadero sentimiento de odio y puesto enfrente como rivalidad y lucha por el poder. Los personajes se enfrentan, se acusan de traición uno al otro, y el juez es el rey. El rey es juez y termina siendo parte
que se involucra necesariamente en los partidos, en las luchas de poder. Bien. Llama la atención, pues, esta facilidad, por decirlo así. No es facilidad, es la capacidad literaria del genio creador de mostrarnos en palabras y en actuación la intensidad de las pasiones. También los aspectos de la melancolía o la depresión aparecen muy bien descritos con palabras exactas en el Parlamento de la Reina, cuando se queja de que ha perdido a su marido que se fue a la guerra contra Irlanda. Estos parlamentos, esta escritura de Shakespeare me parece que es lo que le da su prestigio de tantos siglos. Ahora, este que mencionaba Castro, la distancia de los hechos históricos, me parece que es fundamental para poder tratarlo con cierta tranquilidad. El drama que nos ocupa Ricardo II aparece en la época de los monarcas Plantagenet, seguramente de origen francés, normandos, y Shakespeare escribe en la época de la dinastía de Enrique VIII, cuando está ya reinando, nada menos que Isabel II, la temible, a quien él siempre trató como con pinzas, con mucho cuidado. No la tocó, pero sí hizo alusión a los problemas que implica la lucha por el poder en el reinado, en las cortes, las intrigas cortesanas, las pasiones humanas por la riqueza y el poder, expuestas con toda claridad e intensidad en el siglo XVI, casi el XVII también, cuando los hechos ocurren en el siglo XIV. La distancia, pues, es fundamental. Yo me preguntaba cuando leía si en México habrá obras literarias, bueno, literarias sí hay, novelas, pero obras dramáticas, obras de teatro, que nos expongan la intensidad de la lucha en la época virreinal, o en la época de la Reforma, o la etapa de los 10 años de la Revolución Mexicana. No conozco, quizá ustedes que conocen la literatura pueden decir si hay obras dramáticas, obras de teatro que expongan la lucha por el poder en México en esas etapas. Sería ya el momento de verlas, de escribirlas y de ponerlas, pues, ponerlas en escena. Bien, por lo pronto es eso. Respondiendo un poco a la pregunta de Alfredo, pienso en el gesticulador de Rodolfo Sigli, que no propiamente habla del poder, sino la historia de un hombre, ¿no? En el norte de México, pero que sí, que en realidad es algo que escribe con 10, 20 años de distancia, ¿no? No toma esa distancia de la que estaba hablando, ¿no? Es el ejemplo que me viene ahorita a la cabeza, ¿no? Yo quisiera regresar en esta intervención rápidamente a aspectos de construcción de la obra, que es lo que a mí en lo particular me interesa. Y algo que es fascinante en Shakespeare, en todas sus obras, es el manejo de la intriga, ¿no? Y en esta en particular, en Ricardo II, ya se me había olvidado cuántas intrigas hay, ¿no? Voy a mencionar dos, nada más, creo que las dos más importantes. Al principio, en el acto primero, cuando, dado que no se pueden poner de acuerdo los dos enemigos que piden justicia al rey, deciden que van a enfrentarse, ¿no? En una lid. Y bueno, uno está esperando el momento sangriento, el momento del enfrentamiento, ¿no? Como todas las obras de Shakespeare, cargadas de tanta sangre. En esta, curiosamente, no hay nada de sangre, ¿no? Se relata, pero no ocurre. Y a punto de entrar a Lisa, resulta que han decidido mandarlos al destierro,
Bueno, eso lo hace con un gran sentido de la intriga. Y la segunda, que me parece todavía más intensa, es cuando el duque de York, en el acto quinto, descubre la carta de su hijo a Omerle, ¿no? En la que hay una conjura para asesinar a Enrique IV. Y bueno, entre que este hombre está poseído por un anhelo de justicia, va y va a delatar a su propio hijo, y la madre, la duquesa, le dice a su hijo, vámonos para llegar antes que él. Y bueno, uno ya está esperando el momento en el que Enrique IV pues, va a decretar su muerte, ¿no? Y lo maneja muy bien, lo va manejando muy bien, cómo llega primero a Omerle y le tiene una trampa al rey y cae en la trampa y le dice, no he cometido el crimen, nada más lo he pensado. Pero si tú perdonas eso, yo te digo de qué se trata. Y cae en la trampa y lo tiene que perdonar. Él no quería hacerlo, pero pues se obliga a hacerlo, ¿no? Pero eso no lo sabe uno como lector o como espectador, porque llega el padre y pide que lo castiguen con la muerte, ¿no? Y llega la madre y dice, no me levanto hasta que no lo perdones, y uno no sabe lo que va a pasar. Esa intriga la sabe manejar muy bien Shakespeare, y creo que es una huella de toda su obra, ¿no? Bien, por el momento es todo en esta intervención. Bueno, hablando de estos aspectos finos de la distancia que nos propuso Benjamín, creo que la distancia que nos propone Benjamín no solamente nos da para hablar del tiempo que se necesita para verlo de otra forma, ¿no? Sino creo que inclusive también esa distancia se puede de alguna manera lograr conforme se acerca a uno sin ese apasionamiento como un esfuerzo personal, tal como hacemos nosotros en psicoanálisis, de tratar de acercarnos lo menos apasionadamente posible en el sentido de la polarización que no permite ver lo complejo, lo amplio, y desapegarse a esas como perspectivas que se tienden a hacer polarizadamente como con mucho placer, por decirlo así. Entonces, cuando hay una, digamos, si uno quiere entender el presente, y también analiza el pasado, si uno quiere entender lo que pasa hoy en México, y se va Ricardo II, uno encuentra también en esa lectura histórica crítica, lectura sociológica, teatral, dramatúrgica, sociogénica, de los procesos que se van dando, esa distancia también se puede adquirir, entre comillas, si uno hace esas lecturas, digamos, que permitan abrir por medio de metáforas, a través de estudiar esos personajes históricos, para poder regresar al presente, ¿no? Entonces, creo que es una propuesta que no solamente tiene que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con la actitud de la manera en que se acerca uno al conflicto, pues. Sobre todo porque estamos hablando precisamente de escenas donde nos muestra Shakespeare de una forma interesantísima cómo Eduardo IV iba a regresar a la tierra nada más según él por sus tierras y por su poder y por lo que era su dinero, y a la mera hora no es capaz de manejar esa distancia, no es capaz de quedarse ahí, porque entonces ya estando ahí ya viene este juego del poder donde él aparentemente nada más quiere eso, pero a la mera hora lo pone Shakespeare de tal forma que entonces ya no le queda otra que quitarle el poder a Ricardo II y quedarse con él y mandarlo exiliado o mandarlo a encerrar a la Torre de Londres, ¿no? Esas partes finas nos permiten ver en qué momento, es una línea muy delgada que se cruza o no se cruza para llegar a la acción precisamente de quedarse con el poder, y ya estando en el poder, entonces ya está ahí, y ya entonces tiene que hacer todo lo necesario para inclusive quitar las posibilidades de que lo quiten él, que ya lo veremos en el próximo conversatorio. Pero voy a esto un poco porque esa distancia es a lo mejor yo la resumiría en mucho de lo que tiene en esta frase de que en alguien tiene que caber la prudencia, ¿no? Si vemos a la obra, primero la discusión de quién es el más leal y quién sí se robó y quién sí aprovechó del poder, y luego
Ricardo II también, sus contradicciones, parecen todos unos niños que todos están peleando y todos dicen, no, pues empezó primero él, ¿no? O sea, como estas cuestiones donde luego es bien difícil saber dónde, quién empezó con todo este desorden, ¿no? Pero solamente es a través de esa pausa, paciencia, de distanciarse, aunque sea en el presente, ¿no? Es un juego que estoy haciendo con la propuesta de Benjamín porque me parece muy buena, de distanciarse lo más posible para poder ser lo más claro posible dentro de esa complejidad. Y luego, inclusive, estábamos revisando hace una semana en la complejidad del psiquismo, cómo la teoría del caos nos explica luego muchas cosas acerca de cómo se generan los aspectos, digamos, psíquicos. Y hablábamos acerca de cómo la mariposa de Lorenz, que es una representación de la teoría del caos, es una representación que habla de cómo en los procesos de formación, pues no hay un proceso lineal estructurado de un plan específico, una persona que llega al poder, ¿no? Sino son procesos que van tocando como diferentes perspectivas. Y en la mariposa de Lorenz son dos áreas, una que se alimenta a la otra y uno cabalga por esas dos áreas de forma caótica para finalmente un resultado final, ¿no? Entonces, aún así, ¿cómo se puede construir un proceso, digamos, constructivo en política y procesos sociopolíticos? Manteniendo esa distancia lo más posible. En alguien tiene que quedar la prudencia, ¿no? Digamos, resulta que está la tensión allá en Ucrania y Rusia. En alguien tiene que caber la prudencia, porque si no cabe, de repente se enciende la mecha y pasan estas cosas, ¿no? En ese caso, en la poética teatral, pensaríamos en qué momento es conveniente presentar Ricardo II, por ejemplo, ¿sí? No solamente en un contexto museístico de hacer una representación histórica, sino ubicándolo muy bien en qué lugar, en qué momento podría tener un impacto mayor en el espectador. Algo que hacía mucho o generó mucho impacto fue el trabajo de Susan Sontag, que si bien ella no es tanto del teatro, sí, pero realmente le interesó tanto la obra de Esperando a Godot que la presentó en Irak, por ejemplo, ¿no? Esperando a Godot, ¿no? En un lugar donde totalmente hay una desolación tremenda. Y tú mencionándolo, Javier, en Ucrania o en Linde, ¿no? o en la misma, o todo el aspecto de Crimea, podemos también pensarlo ahí, todas estas tensiones que tiene Euroasia, ¿sí? ¿Dónde podríamos montar Ricardo II? Incluso también pensándolo en México, ¿no? Con esta forma de distanciar, para pensar no solamente en evidenciar quién es Ricardo II y quién puede ser Bolingbroke o quién puede ser el futuro golpe de Estado que estamos esperando, también nos podemos llevárnoslo el trabajo a Cuba, ¿no? Como una representación totalmente mucho más amplia y universal, ¿sí? Porque aquí lo que me interesa de esta obra es pensar mucho en las tensiones que existen para derramar este vaso que está lleno todo el tiempo, ¿sí? Para que nada más haya un pequeño movimiento y se desplome, como tú lo mencionas, este caos. Este caos que es imprevisible, pero que nos va a llevar a un resultado totalmente claro de lo cual yo considero que Shakespeare nos habla mucho. O sea, al final la esperanza está depositada en el pueblo, en la gente. Si esto nos va a llevar a mucha sangre, a suicidios, a matanzas, pues prácticamente creo que son esos resultados los caóticos, pero que tendrán un objetivo, pues, de mejora o de una puerta, un camino que todavía nos da para recorrer. Pero a mí me interesa mucho dónde podríamos llevar esta obra, en qué circunstancias y contextos podría tener un impacto más allá del referente museístico que es muy atractivo también verlo, o sea, por ejemplo, en Almagro, por ejemplo, presentarlo en un Corral de Comedias o en el mismo Globo de Shakespeare, por supuesto que tendría un impacto muy atractivo, pero también en una circunstancia social donde realmente las tensiones pueden generar otro tipo de distanciamiento o reflexión con un espectador que está solamente generando a lo mejor una línea de verdad o de instrucción de noticias que es muy polarizada, que está solamente controlada por una versión muy oficial. Shakespeare nos da otro tipo de líneas no oficiales y considero que hay una riqueza en potencia, ¿no? Pues el cruce, tiempo y espacio puede ser ahora perfectamente México, así, ¿no? De importante, pues me encanta esta idea, ¿no? De la ubicación en tiempo y espacio. Está padrísimo. Bueno, a propósito
la obra como una obra de museo histórica, pues describe muy bien el ambiente aquel medieval. El rey pretende ser el juez, pero un juez salomónico. Dice que perdona el enfrentamiento, o como fue, no, perdona el enfrentamiento, el duelo, la ordalía a la que ya se han programado los contendientes. Alguno de los dos va a morir atravesado por la lanza del otro, como en la época, en la Alta Edad Media. Esa ordalía, el juicio de Dios, el que quede vivo tenía razón. En eso consistía el resultado de la ordalía. Y el rey Ricardo II, pues, permite que se pongan frente a frente y llegan al acuerdo de batirse a caballo, precisamente en el enfrentamiento como una ordalía, y les perdona y propone que mejor se vayan al destierro. Es plena Edad Media, las aspiraciones totales del rey, aspira incluso a ser un juez, pues como decía, salomónico, no equivocarse, tomar una decisión justa que no dañe al uno y al otro. Pero el resultado es que, pues sí, se daña, él fracasa en la guerra de Irlanda, pierde su reino y el desterrado regresa con gran poder y con una sublevación popular. Tiene efecto la propaganda que se ha difundido contra el monarca, como ocurre siempre en los derrocamientos, en los golpes de Estado. Se va preparando a la población para hacer un acto violento que destituya a quien tiene el poder. Y con lo que dice Abraham, sí es una época difícil en la actualidad, de confrontación, pero no tan apasionada que vaya a fondo desde el odio corporal casi. Este es un odio por intereses, un odio de palabras, de posiciones políticas, y pues veremos cómo se resuelve en los próximos meses. Sí, yo quisiera dar un cambio de tema, porque Carlos, ahora que mencionaba la imagen de una madre suplicada, una madre suplicante, hincada, diciéndole al rey, no me levanto hasta que no oiga que pronuncias el perdón, ¿no? Entonces me acordé de que leí, cuando hablamos de Titus Andronicus, la imagen femenina, la imagen de las mujeres allá. Y entonces busqué por ahí un libro que me llamó la atención, pequeñito, que se llama Lo femenino en Shakespeare, ¿no? O la concepción de lo femenino en Shakespeare. Y lo leí. Y entonces, aquí en esta obra, lo femenino está la mujer suplicante, las damas de compañía, el viudo, siendo apoyado hasta el final de los días, en el último momento, por su amado esposo, ¿no? Esa es la imagen. Y en la vida real, cuando casa el Ricardo II por segunda, cuando casa por segunda vez, ella tiene 6 años y él tiene 20 y tantos, ¿no? Entonces, esto me hace pensar, pues, y luego fui a la parte histórica, en donde hubo un entendimiento, algo que hizo que la relación se mantuviera menos dramática que otras parejas reales. Y entonces aquí lo femenino, la feminidad en esta obra, con estos pocos personajes femeninos, es una percepción de la feminidad muy constructiva, contrastando
con que ya comentamos, Lady Macbeth, o las sufrientes mujeres en Titus Andrónicos, ¿no? Que después de violadas, apaleadas y matadas, qué sé yo. Entonces, me hace cuestionar y volver a repensar como un tema para repensar o su opinión en relación a la percepción de lo femenino en Shakespeare. Nada más quería hacer ese comentario. Voy a recoger ese guante. No, bueno, yo vuelvo a mi tema, ¿no? La creación literaria. Otro aspecto que me parece muy importante en Shakespeare, reconocido por todo el mundo, nos lo recuerda Harold Bloom. Es el primer dramaturgo que en realidad transforma radicalmente a los personajes a lo largo de la obra. Antes de él, los personajes aparecían de jóvenes y luego de viejitos, pero no cambiaban. Y aquí, a partir de Shakespeare, los personajes cambian dentro de la obra misma, y eso le da una riqueza y una intensidad, una dinámica a la obra misma, ¿no? Vemos al principio, como ya se mencionó, cómo Ricardo es un rey dubitativo, que a duras penas logra imponerse entre los nobles, ¿no? Bueno, no se peleen, dense la mano, no me voy a dar la mano y cosas de estas, ¿no? A duras penas se impone entre ellos, para terminar en un Ricardo II totalmente feminizado, ¿no? Sin hablar peyorativamente del término, simplemente así nos lo pone Shakespeare, ¿no? Incluso cuando se encuentra por última vez con su esposa, la esposa cuando lo ve por primera vez, en esa última ocasión en que se van a encontrar y se despiden con un beso, lo primero que dice la esposa es: mi bella rosa marchita, ¿no? Y con esto nos quiere dar a entender Shakespeare que este personaje ya ha cambiado totalmente, ¿no? Ya no solamente es un ser desvalido, sino completamente femenino, insisto, no de manera peyorativa, sino que él se ha transformado, ¿no? Después de esto, hay como un renacimiento de él en la celda, antes de morir, pues se defiende, en fin, ¿no? Pero llega a este punto, ¿no? Y claro, paralelo a esto, acompañado a este cambio, viene, como ya también alguien lo mencionó, creo que fue Benjamín o Javier, alguien lo mencionó, que nos encontramos un personaje muy parlanchín y lleno de creatividad literaria, ¿no? Juego de palabras, ¿no? Lo cual creo que anuncia a Hamlet, ¿no? A mí me recordó mucho a Hamlet, esta segunda parte de Ricardo II. Como ya lo comentó Patty, esta se escribió en 1595 y Hamlet en 1600 y pico, ¿no? Entonces, creo que empiezan las primeras pinceladas del gran personaje que es Hamlet, ¿no? Bien, por el momento es todo. Gracias. Dice Harold Bloom que Shakespeare inventa lo humano, ¿no? Y en este personaje de Ricardo II, él afirma que Shakespeare hace una clara división entre el Ricardo rey, el Ricardo humano y el Ricardo poético, ¿no? Entonces, yo no creo, no estoy de acuerdo en que estas aptitudes son como femeninas, ¿no? En este sentido, sino era porque ahí siento que está el espíritu creativo de Shakespeare en estos monólogos, ¿sí? Que son, o sea, Shakespeare es un poeta, la obra está escrita en verso, ¿sí? Y entonces aprovecha Shakespeare a estos personajes para él, como poeta, crear versos fabulosos, llenos de metáforas riquísimas, ¿no? Su vida como un reloj, ¿no? Esperando la muerte. O sea, son verdaderas creaciones poéticas que pone en labios de Ricardo, un Ricardo que se sabe no divino, que se sabe humano, que se sabe, y que el recurso que le queda es ser poeta, ¿no? Ser creativo en ese sentido.
Y ahí Shakespeare inventa lo humano poético en este personaje, pero pues es Shakespeare el que está diciendo estos versos maravillosos, ¿no? Que dejan a la posteridad. Y sí, yo estoy de acuerdo en que después va a venir Hamlet y sobre todo va a venir Falstaff, ¿sí? Que es donde ya el público va a poder reírse de estas creaciones tan irónicas, ¿no? Y Shakespeare inventa el nihilismo en estos versos, ¿no? Porque ya es un rey totalmente acabado, totalmente perdido, o sea, ya perdió, ¿no? Perdió todo, hasta su divinidad, su identidad como rey. La última orden que da este rey es: tráiganme un espejo, ¿sí? Y los versos que dice frente al espejo son verdaderamente conmovedores, ¿sí? Y termina estrellando en mil pedazos el espejo como símbolo de que esa imagen divina se acabó, ¿no? Entonces, esta riqueza simbólica, esta riqueza metafórica es muy, muy bella en Shakespeare, vamos, ¿no? Yo me voy por ahí, que no, o sea, que no necesariamente es femenina, porque vemos a los personajes femeninos, la esposa Isabel es queda absolutamente en esta cuestión del romanticismo del siglo XII, ¿no? Donde le dice versos llenos de amor y Ricardo se los contesta y terminemos con un beso y el camino estará sembrado de suspiros o de gemidos. O sea, en fin, ¿no? Como con esta parte caballeresca, ¿no? Que todavía persistía en la Edad Media, ¿no? Que es como que nos recuerda, pues, ¿no? Toda esta versos de caballería, ¿no? Pero vamos, o sea, la función de las mujeres aquí es otra, ¿sí? Es las mujeres suplicantes, las mujeres que ruegan, las mujeres que se arrodillan, que suplican por la vida de su hijo, ¿sí? O por la venganza del marido, como la duquesa. Y es otra la función de las mujeres, ¿no? Aparecen y desaparecen muy fácil porque es... pues la esposa reina Isabel se fue a Francia, ¿no? Y en el acto segundo alguien anuncia: la duquesa acaba de morir. O sea, sí me explico, o sea, como papeles que están ahí solamente, ¿no? Que no tienen esta función femenina, como de la riqueza femenina que nosotros quisiéramos encontrar. Son dramas masculinos con el poder, donde las mujeres ocupan un lugar completamente secundario y donde Shakespeare inventa lo humano poético en un personaje acabado. Yo así lo pondría desde mi punto de vista. Y con esto termino. Y nada más un poco agregando a lo que estás diciendo, Carmen, inclusive en la escena donde aparece la esposa escuchando la conversación del jardinero, que ella le reclama, ella se entera ahí de lo que le está pasando a su marido, ¿no? O sea, digo, ahí la mujer totalmente atrás de cualquier posibilidad de tener ni siquiera la información de lo que está pasando, inclusive cuando ella se enoja y lo maldice al jardinero, el jardinero dice: esta mujer, pues ahora sí que sus llantos, digo, que donde está ella vamos a sembrar tal planta, no me acuerdo cuál, para que sus lágrimas puedan fortalecerlo, ¿no? O sea, ahí la mujer en esta obra sí está
completamente ausente, ¿no? Con mucha diferencia de lo que hablábamos de como gustéis, acerca de qué hermoso se logró ahí el proceso hombre-mujer. Aquí creo que la mujer está totalmente fuera, pues. Y luego comentando un poco lo que decía Alfredo. Perdón, ruda, ruda es lo que van a sembrar donde cayeron sus lágrimas. Ruda. Sí, ruda, ruda, exactamente. Y inclusive continuando con esta situación patriarcal, lo que comentaba Alfredo me parecía muy interesante, ¿no? O sea, acerca de cómo es que la forma de dirimir en esa necesidad de cada quien, cómo vamos a llegar a la verdad, pues es quien gane en el duelo, ¿no? Esa manera de llegar a la verdad está muy lejos, y quiero hacer un juego ahí como cíclico, ¿no? Está muy lejos del juego civilizatorio que propone Norbert Elias, donde pensaríamos que ya no importa tanto si alguien va a matar al otro para ver quién tenía la razón, sino la aparición de los procesos legales genera que se hagan juicios donde se intente conocer esa verdad y que entonces ya no sea el como eje central a ver quién mata al otro, ¿no? Sino más bien conocer la verdad de lo que pasó. Pero en los bucles que estoy tratando de hacer es que ahora, inclusive haciendo juicios, pues sabemos que el abogado, por lo menos en México, pues tiende a tener nada más bien una postura de armar bien su expediente para que gane su cliente. En realidad tampoco importa la verdad, ¿no? Digo, en los procesos civilizatorios donde aparentemente ahora en un juicio se sabría la verdad, pues más bien ahora lo que importa es en la parte práctica, en este ciclo, en esto cíclico, pues no es en realidad conocer la verdad, ¿no? El abogado no está comprometido con la verdad, sino está comprometido con que el cliente, su cliente gane, y entonces eso tampoco es conocer la verdad, ¿no? Y entonces en ese sentido, en esta cuestión cíclica, aparentemente los procesos civilizatorios traerían juicios donde se trataría de saber qué fue lo que pasó para dar una ley que tenga esta sensación de estar en una situación de justicia, pero luego las formas otra vez de manejar las conveniencias hace que en realidad no sea tan importante la verdad, sino más bien la conexión, y México es un ejemplo, ¿no? Digo, 98% de los delitos quedan impunes, es decir, y si hay un juicio, pues tampoco es que sea predominante el conocimiento acerca de lo que pasó, sino más bien de las conexiones, de lo bien que se arma el expediente, y ya lo que es en realidad también es secundario, pues. Entonces, yo lo quería sobre todo poner también como cíclico, porque aparentemente la civilización progresa, pero luego no tanto, ¿no? Porque luego se vienen estos como regresos, pues. Es que, como dice, lo dijo Freud ya algún tiempo, el individuo, la subjetividad, no ha cambiado mucho. Ha cambiado la sociedad, la economía, la política, las condiciones geográficas, la ciencia y la tecnología, pero no la subjetividad. El interior humano sigue siendo devastado por la ambición, por las pasiones, por la envidia, la avaricia, etc. Ya nos lo mostró abundantemente Sófocles desde muchos siglos antes que Shakespeare y los dramáticos griegos. En fin, pues es cierto, la humanidad ha cambiado poco. Su entorno sí ha podido transformarlo, incluso las organizaciones sociales públicas, pero la subjetividad, el interior, no ha cambiado lo suficiente. No hemos avanzado lo suficiente para mejorar como especie. Y con eso veo la frase que tiene Stephen Greenblatt, que sobre su clave es Shakespeare y la política, como se había analizado Shakespeare y lo femenino. Entonces, pues prácticamente, pues eso no lo podemos quitar. O sea, en términos más actuales, los reyes existen y sus circunstancias son las que vemos, ¿sí? Realmente eso es lo que tenemos prácticamente. Los reyes no asesinan, solo permiten el asesinato, ¿no? Entonces estamos totalmente sumergidos en esta, digamos, mundo cíclico, que por eso leyendo a Ricardo II, vámonos con Ricardo III, y ya tenemos totalmente claro
cuál es el rumbo y qué no quiere decir Hamlet, ¿no? Que eso me parece súper, súper atractivo. Y en este caso, particularmente, ver a Shakespeare desde este punto de vista es, considero que una necesidad de energía, de motivación muy grande para los movimientos sociales que estamos pasando, por las formas ideológicas en las que estamos también muchas veces enquistados. O sea, la ideología totalmente pues mueve a, digamos, masas, grupos débiles, marginados, etcétera, para fines que realmente ya hay una totalmente abstracción del poder. Si bien en Ricardo II vemos que el poder es una corona, es algo físico, es algo palpable, que tiene peso, hoy en día sabemos que el sistema es abstracto, incluso es una mano invisible el capitalismo, ¿no? Entonces, tal vez nos vamos, o me estoy yendo mucho, una lectura amplia y no ha pegado tanto a el verso que es tan atractivo en Shakespeare, en esta obra, en el personaje principalmente de Ricardo II, que yo lo veo, la palabra femenino, yo la quiero convertir en ocio, ¿no? En una palabra de o que es ocio, una persona que está realmente con el tiempo suficiente para tener distintas lecturas, distintos otro tipo de intereses, como lo tenía Hamlet. O sea, Hamlet llega a Dinamarca de Inglaterra, pero obviamente cargando el libro de ensayos de Montaigne, ¿no? Por ejemplo, o hoy en día decir quién es Hamlet o quién es Ricardo II, dependiendo a quién está leyendo hoy en día, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece fascinante de renovar, de reencontrar estas lecturas desde otro tipo de claves, desde el lado psicoanalítico, desde el lado de una postura de género, desde una postura política. Hay una riqueza de una pertinencia abrumadora. Yo considero que iniciar así, de esta manera cronológica, los dramas históricos, los reyes, es un aliciente para estos momentos sociales que estamos todos siendo evidente, ¿no? Es evidente. Pati. Micrófono, Pati. El micrófono está... Todavía no está puesto. El micrófono, Pati. Nada más hay que poner el micrófono. ¿Ya? Ya. Ya. Decía que es un apunte muy breve. Cuando regresa Bolingbroke a Inglaterra de su exilio, empieza a recibir la adhesión de las grandes casas de los nobles más ricos del país, porque se empezaron a poner muy nerviosos de que les podía pasar lo mismo, de que les fueran a confiscar sus bienes. Entonces yo creo que en parte eso fue también el éxito de Bolingbroke. Y por otro lado, el rey Ricardo pues estaba rodeado de aduladores, pero en el momento de la verdad se quedó solo, rápidamente, muy, muy rápidamente. Y aparte Bolingbroke, bueno, no sabemos si lo planeó o no, pero yo creo que en cuanto desembarcó, palpó esa atmósfera de animadversión hacia el rey, porque era muy mal gobernante además, y era un frívolo, un ocioso. Entonces, probablemente en ese momento se dio cuenta que sí podía destronarlo. Y los nobles sabían que era gravísimo eso de quitarle la corona a Ricardo, pero pues dijeron, más grave es que nos quite a nosotros nuestros bienes, ¿no? Creo yo. Es todo. Sí. Y otra acotación histórica ahí, también hay que recordar que cuando se va al exilio a Francia, estaba entonces Carlos VI, creo que VI, que también parecía que estaba pues con problemas mentales, él sí. Y entonces sí. El problema es que los franceses también tenían el temor de que Ricardo II pudiera querer tener el poder ahora en Francia en función de su linaje, ¿no? Y entonces también les convenía armar a Bolingbroke para que regresara y destronara al rey, ¿no? Esas conveniencias finalmente locales. Y el otro aspecto histórico que sí me parece interesante, que sí se va generando, es que también desde 1215 había una carta magna en donde se habían puesto planteamientos de límites del poder del rey, ¿no? Donde
se decía que si el rey no sabía gobernar, los lores podrían sustituirlo, ¿no? Uh-huh. Y que es también, es teóricamente es interesante porque aunque fue hasta Enrique VIII que realmente hace la separación iglesia-estado, pues desde siempre había también esta potencialidad de no darle todo el poder al rey, ¿no? Sino que sí había ya en el imaginario, en la posibilidad del cuestionamiento, que un rey no pudiera ejercer de una manera autoritaria todo el tiempo. Y en el caso precisamente de Ricardo II, pues pasó, ¿no? Porque finalmente había una inconformidad, inclusive el tío Gante, el tío de Ricardo II, era de los que proponían esta visión donde ya se pudiera separar el poder temporal del espiritual y que eran cosas diferentes, ¿no? Ricardo II, en sus fragmentos que nos pone Shakespeare, que me parece una buena apuesta, habla de que su poder es divino, ¿no? Como él lo trae, ¿no? Y esas confusiones entre lo divino, y aquí entra el cuerpo, digamos, propiamente de la sangre, de que si yo soy hijo de tal, si soy abuelo, soy nieto o hijo del otro rey, yo sí en mi cuerpo que llevo esa sangre puedo detentar el poder, ¿no? Y aquí otra vez estaríamos ya no entonces hablando de la meritocracia, ¿no? Estaríamos hablando de cómo el cuerpo, en función de haber nacido de tal madre o de tal familia, ya te coloca en esa instancia. Pero además, cómo es lo interesante que luego la misma gente, a nivel como de la percepción de ese cuerpo, ya lo van asimilando. A lo mejor a veces, pues sí, en efecto, los hijos de los reyes tienen experiencia política por estar ahí. Pero ahí estaríamos otra vez hablando de cómo la misma población va colocando a los hijos de los reyes como el heredero legítimo, y no tanto en función de sus méritos, sino en función de que corporalmente proceden, ¿no? De sus padres, pues. Y que esto me da pie a hablar de la cuestión mítica, ¿sí? Porque ahorita yo pensaba, ¿de dónde puede surgir, de dónde pudo surgir esta cuestión de que el pueblo asignara a los reyes ese poder divino? O sea, como que el pueblo se cree que efectivamente hay un poder divino en esos reyes, ¿no? Entonces, me remito a los pueblos campesinos, ¿sí? Me remito a esos pueblos donde pues se pensaba que la unión de la tierra con el cielo por medio de la lluvia y la fecundidad más el sol, ¿no? Era lo que les iba a permitir a ellos una buena cosecha, una buena siembra y pues alimentación para todo el año, ¿no? Entonces, en ese sentido, él se depositó míticamente en las figuras reinantes. Por eso el rey siempre tiene que ver con el sol, ¿no? La reina tiene que ver con la tierra, y de su vientre va a surgir el heredero que va a garantizar que ese linaje persista, y entonces de la unión del rey y la reina, del sol y la tierra, van a surgir bienaventuranzas para el pueblo. Entonces, por eso el pueblo participa de este mito, ¿sí? Desde una concepción muy encarnada en su actividad de agricultores, ¿no? Para concebir estos personajes y pensar que va en beneficio de ellos, ¿no? Entonces ahí es donde está enganchado todo esto del linaje y del rey y del sol y de la producción de la tierra, ¿no? Por eso el pueblo se alegra tanto y hace una enorme fiesta en las bodas reales, ¿no? Porque es ese momento donde
a Palacio pueden entrar el pueblo a vitorear, viva el rey, viva la reina, ¿no? Porque entran todos juntos en este mito de fecundidad de la tierra y de procreación de alimento para todo el pueblo por igual, ¿no? Hasta aquí dejo el comentario. De hecho, ya estamos avanzados en tiempo. Creo que ya teníamos que ir pensando en que cada quien diera su comentario final, ¿no? Para cerrar. Bueno, yo quisiera terminar con otra acotación histórica que creo que no se ha mencionado. En 1588 ocurre la pretensión de Felipe II de invadir Inglaterra y destronar a Isabel I. Y entonces, ante la derrota y la victoria inglesa, y de los elementos de la naturaleza, por supuesto, se crea un ambiente muy patriótico. Creo que esta obra y todas las históricas de Shakespeare están escritas en este ambiente patriótico, ¿no? De ahí que en ocasiones no sea muy fiel a la historia de Shakespeare, pero no importa. Lo importante es estar en sintonía con este patriotismo, ¿verdad? Y sí. No sé si te entendí bien, a lo mejor te entendí mal, Javier, pero más que una separación iglesia-estado con Enrique VIII, me parece que hay una separación de la iglesia anglicana de la iglesia católica. Porque finalmente la figura principal de la iglesia anglicana, pues es el rey, ¿no? Pero aquí, ese era otro comentario. En fin, siguiendo esa idea de Carlos, recordé un parlamento del viejo Gante. Él emite un discurso patriótico, ensalzando la historia de Inglaterra, puntualizando la grandeza de sus guerreros y de la tierra, de lo que es el reino de Inglaterra en ese tiempo. Muy señaladamente lo hace Gante. Y pues uno evidentemente descubre ahí la intención del autor de Shakespeare: puntualizar, señalar y mostrar al público que va a ver la obra y a nosotros que lo vemos tantos siglos después, lo que ellos pensaban de Inglaterra. Ese ambiente patriótico después del triunfo contra la Armada Invencible de Felipe II. Bueno, yo quisiera pues cerrar y agradecer pues esta oportunidad de seguir platicando, profundizando desde distintos ángulos, que también es otro concepto que utilizan con Shakespeare, el ángulo oblicuo, o sea, ver un poco nuestro presente desde otro punto de vista, ¿sí? Sin caer en una línea moralista, pero al final todos somos parte de este gran mecanismo. O sea, si bien vemos que la historia, los dramas históricos son como los reyes se convierten en verdugos y después en víctimas, pero también hay un pueblo que es totalmente, a diferencia de la tragedia clásica, ellos realmente están a la merced de una manera, o estamos totalmente a la merced de decisiones políticas que están fuera de nuestras manos, o en una forma en que nosotros creemos que no tenemos una postura, una posición o un aporte, realmente tiene un impacto directamente en toda la sociedad. Y yo considero que algo que nos invita a reconocer Shakespeare, y como lo que preguntabas, Alfredo, ¿qué obras? Como bien apuntaba Carlos, pues está de gesticular. Rodolfo Sigli es el personaje que puede un poco dirigirnos en la historia teatral de nuestra génesis. Entonces está, por ejemplo, El Gesticulador, apegado más a la Revolución Mexicana, pero tenemos La Corona de Sombra, Luz y Fuego, que apega mucho a los españoles y la conquista. Y en este caso, pues es simplemente seguir pensando quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, y en este caso a partir de las metáforas, ya no tanto pensando en una línea, un linaje meramente inglés, sino una forma mucho más humana, universal, y sobre todo también de condición humana, como lo apunta Bloom y lo reitera Carmen, perdón. Y yo pues con esto cierro y agradecerles y seguimos en comunicación.
Bueno, pues yo quisiera comentar, como decía en un principio, desde mi punto de vista como muy, muy naif, muy, muy poco conocedora a fondo de Shakespeare, que me gustó, fue una obra que me gustó, que al final era como un thriller así, que acaba, que me tenía emocionado y bla, 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 toda esta parte. Es decir, la obra logró el cometido de generar un conjunto de emociones a mí y un gran interés, que por sí misma me gustó mucho, ¿no? Me parece bien lograda, la volvería a leer y me parece bien. Y en los cortes que yo comentaba, en la parte histórico, se ha comentado acá de esta parte que el histórico amerita también de una re-representación, una comprensión que tiene una temporalidad finalmente para revelarse en la actualidad. Y en muchos sentidos, yo pienso que hay una relación dialéctica entre la obra, ¿no?, vista desde lo histórico a través de sus tiempos en lo psicosocial, pero también con una parte inconsciente de cada lector. Y todas estas características que mencionaba de la obra son características del inconsciente y que nos va a conectar. Entonces, ¿por qué hay momentos en una obra en donde el actor nos llega y él lo siente? ¿Y por qué hay momentos en que no nos llega y él lo siente? Entonces, yo creo que es por esta parte inconsciente que no está en el Parlamento, que no están todos, sino que se genera una transsubjetividad entre el actor, el Parlamento y el yo que lo escuche, ¿no? Y esta obra cumple en mí muchos de estos aspectos, ¿no? Pero eso es todo. Shakespeare nos muestra en acción los resultados de las motivaciones profundas y no tan profundas también, públicas y sociales, como Freud, como Klein, nos muestran de qué está hecho el ser humano, cómo es el ser humano interior y cómo es en acción. Bien. Dejo aquí. Pati, ¿quieres cerrar? Sí, gracias. Al terminar la obra, Enrique IV ofrece que va a ir en peregrinación a Tierra Santa porque siente algo de culpa, pero nunca fue. Y antes, cuando se presenta frente a Ricardo, cuando regresa del exilio, se arrodilla y lo trata como si Ricardo siguiera siendo realmente el rey, pero todo el mundo ya sabía que ya prácticamente no lo era. Entonces, pues Enrique como que es medio teatral o actúa con cierto doblez ahí, ¿no? Sería todo. Okay. Carmen. Sí, yo nada más decir que todo este diálogo, toda esta conversación que hemos tenido es muy rica, o sea, creo que nos ha enriquecido a todos, ¿no? Y como una obra en apariencia sencilla, o sea, el derrocamiento de un rey que entiende y se acaba, ¿no? Pues nos ha permitido ver la historia. La historia real, digamos, pero también entramos en las cuestiones míticas, entramos en las cuestiones poéticas, ¿no? Del cómo fue escrito, entramos en este distanciamiento de varios siglos después, ¿no? Cómo podemos reflexionar sobre una obra y totalmente de acuerdo, ¿no? Lo humano siempre estará ahí y lo humano lo podemos reflexionar desde estas obras magistrales, yo podría decir, ¿no?
que me gustó mucho. Y bueno, pues la verdad agradecerles a todos porque ha sido de un gran enriquecimiento el ver esta obra desde tantos ángulos, ¿no? Y todos ellos dejar un poquito en todos, ¿no? Y pues gracias y nos vemos la próxima. Bueno, pues yo nada más para cerrar, a lo mejor voy a decir algo que todo el mundo ha dicho, que Shakespeare nos permite entrar a la condición humana, ¿no? Todo el mundo lo ha dicho. Pero precisamente como todo el mundo lo dice, tiene que ver con la oportunidad que nosotros vemos en estos diálogos de Shakespeare en reflexionar sobre la condición humana, porque finalmente se convierte en un ritual que si no se repite continuamente en ese sentido de un esfuerzo de ir a la complejidad, que finalmente es imposible de dejar de conocerla. Siempre habrá propuestas de Ricardo II que serán bienvenidas, ¿no? Siempre habrá análisis de muchos tipos que serán bienvenidos. Este ritual de estar precisamente retomando a Shakespeare para ver la condición humana, sí me parece que yo lo pegaría a lo que principalmente varias veces salió en el día de hoy, que tiene que ver con esa distancia, donde ese ritual de estar como complejizando y reflexionando acerca de la condición humana, me parece que esa es la única posibilidad de poder mantener ese estado de autocrítica, de comprensión, de análisis de lo que nos pasa a través del poder a los humanos, y que si no existe este ritual de estar tratando de intentar de entender esto, entonces esa llamada distancia, digamos, del tiempo para entender a los sucesos históricos, no tendría ninguno sentido la distancia que nosotros en psicoanálisis tomamos con el paciente, ¿no? Que es esa distancia de intentar dar un espacio de reflexión, de que aparezca el pensamiento más como complejo y no reduccionista y polarizado, ¿no? Sino esta necesidad de tener ese espacio, que yo por eso me parece que la palabra distancia fue muy buena, ¿no? Para decir, pues esa es la única manera de seguir en un esfuerzo tratando de ver cómo logramos esto, porque si vamos a esto del esfuerzo, no es casualidad que se ha visto en estudios cómo es que cuando se hacen fortunas en el mundo, la tercera generación lo pierde. Y entonces, de alguna manera, también vemos que si no hay un esfuerzo por las gentes que van como generando un poder por parte de los hijos, que ellos mantengan precisamente también esta cuestión de la búsqueda, pues las cosas se pierden, ¿no? A final de cuentas, aquí estaría la importancia del esfuerzo de tratar de entender para poder tener la mejor acercamiento posible, ¿no? Y claro, ¿no, Carlos? Esto que decías del poder espiritual y temporal, yo lo decía como estaba en cuestión, ¿no? Del papado, que era como lo único, y en efecto es una evolución de ir quitando lo divino, ¿no? Porque entonces ya no es nada más porque dice una institución que hay una cuestión divina, ¿no? Sino que ya hay como otras posibilidades de poder, por decirlo así. No está diciendo que Enrique VIII fuera la maravilla del mundo en justicia, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues muchas gracias, les agradecemos mucho, nos vemos a la próxima, que estaremos hablando entonces ya ahora sí de Enrique IV. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.